Subir, pero acá estamos medios, que no entendemos nada del idioma, pero nos arreglamos, subimos al tren. Lo hemos tomado directamente en el aeropuerto y nos estamos yendo ya hacia el centro de Bruselas. Guión, bueno, creo que es acá que tenemos que bajar, no sabemos. Bruselas Norte, creo que es acá. Y si no, bueno, no sé qué haremos. Bruselas Norte, ahí está. Bruselas Norte. ¡Lo logramos! ¡Hola! ¡Hola! Acá estamos en el hotel. Llegamos a Bruselas y estamos en nuestro hotel. Acá el Hotel Manhattan. Caminamos un poco. No podíamos dar con la calle. Pero bueno, tenemos una habitación linda, ¿no? Acá tenemos una vista de lo que es esta zona de Bruselas. Y bueno, acá nos estamos acomodando un poco con Josefa para descansar un ratito y ya irnos porque tenemos el walking tour, así que no paramos. Bueno, acá vamos paseando con Josefa, primer día aquí en la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica. Y aparte llegamos nosotros y salió el sol. Estaba todo nublado. Roma era un desastre. Y los italianos que gritaban como locos. ¿No, mami? Nos vamos a la Gran Plaza. Vamos a hacer el walking tour por Bruselas. Estamos llegando a la Gran Plaza acá en Bruselas. Estoy mirando Bélgica y que es hermoso, muy lindo, me gusta. Bueno, y estamos contentos de haber empezado un nuevo viaje por Europa y mirando estas maravillas.
pues lo he dicho, es el ayuntamiento. Y venga, ¿qué le pasa? Porque algo le pasa al ayuntamiento de la ciudad de Bruselas y se puede saber mirando a la fachada. Venga, ánimo. ¿Es una iglesia? No, no es eso, pero lo parece, venga. ¿Qué le pasa a la torre? Sí, es muy grave, no es eso, no es eso, venga. ¡Ay, ay, ay! Venga, lo voy a decir yo, no lo vais a adivinar, ¿eh? No lo vais a adivinar, porque no ha dicho nadie nada que se le parezca. Y bueno, sobre todo cuando no veo manos que hacen así, yo sé que no lo vais a adivinar. A ver, la respuesta que yo estaba buscando, que es complicada, es que el edificio es completamente asimétrico. No tiene simetría el ayuntamiento de la ciudad de Bruselas. A ver, si os fijáis, el ala de la izquierda, este ala, es mucho más larga que el ala de la derecha. En el ala de la izquierda hay 12 ventanas. En este ala, si las contáis, hay 7 ventanas y media. ¿Las veis? Además de eso, las ventanas de este ala son rectangulares. En el otro ala acaban todas en arco. No, no, están aquí las placas, tranquilos, aquí. Algo de la puerta. La placa de arriba dice que aquí se fundó el Partido Obrero Belga a finales del siglo XIX. Y veis que pone restaurante, ¿no? Brasserie. Y será baratito, ¿a que sí? Posiblemente más barato toda la plaza, ¿eh? 6 euros el café, qué maravilla, ¿eh? Este me está haciendo aquí un bug y me estoy muriendo, ¿eh? Sácame guapa. Después te lo mando. Es que no soy nada fotogénica, hijo mío. A ver, venga. A ver, venga. ¿Cómo veis al niño mío? Venga, vamos que lo vamos. ¿Qué os parece? Enorme, sí, mira. Yo ya sé lo que es esto. Yo a veces tengo gente que como no se corta ni un pelo, me viene y me dice, como no soy una verga, me dicen, oye, Cristina, menuda mierda, ¿eh? Pero así, hay gente que te dice eso directamente, ¿eh? ¿Para qué me voy a cortar? Y yo le digo, hombre, sí, es pequeño, que sí. Es muy pequeño, yo entiendo la decepción que os lleváis, porque mide 52 y medio, es lo que mide el maneje en piso. ¿Y cuál es el material en el que está hecho? Está hecho en bronce, lo que estamos viendo ahora mismo, pero este no es el original, porque el original se hizo en piedra en el siglo XIV. Pero claro, ¿qué te pasa si el símbolo de tu ciudad es así? Que te lo va a mandar todo lo que pasa por esta esquina y va a decir, qué bonito, me queda en el salón de casa, no sé qué, fenomenal. Lo robaron una barbaridad de veces, en el siglo XVII ya robaron por última vez este de, bueno, quiero decir el de piedra, y pusieron el de bronce, pero este no es el de verdad, ¿eh? De bronce, quiero decir. Este es la copia de la copia de la copia, ¿eh?
Josefa. Estamos acá en el Palacio Real, que lo tenemos ahí de fondo. ¿Te gusta Bruselas? Me encanta Bruselas, hermoso. Caminaste mucho, ¿no? Sí, bastante, bastante. Hace dos horas y media que estamos caminando. Todavía. Bueno, no importa. Bueno, pero con gusto, ¿no? Con gusto, dice, así se conoce, si no, no se puede conocer nada. Hola. Hola. Acá estamos descansando un poquito para entrar a la iglesia. Estamos en Bruselas Centro. Nos vinimos caminando desde las tiendas Primark, que mamá fue a comprar algunas cosas. Y ahora vamos a la iglesia. Vamos a la Catedral de Bruselas. Bueno, último día ya, porque mañana nos vamos para Oporto, en Portugal. Así que hoy es el último día que estamos acá. Bueno, saludos. Un beso grande. Chao. Notre Dame, en Bruselas. Se parece, ¿no? No, no es Notre Dame de París. Es la Catedral de Bruselas. Y estamos en el interior de la catedral en Bruselas y vamos a ver una obra muy importante, que es este púlpito de madera, de roble, que simboliza la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Bueno, ahora sí, nos despedimos por un rato. Nos despedimos por un rato de la catedral. Bueno, estamos paseando en las Galerías Reales, acá en Bruselas. Hermosa la galería, con muchas cosas para ver. Mucho chocolate, bombones. Todo, bombones, de todo hay. No falta nada. Mirá, chocolatina.
el Mannequin Piece de chocolate. Todo muy rico para gordos. Yo antes comía mucho chocolate, pero ahora no puedo tanto comer, pero compro igual y como igual un poquito. Acá te vas a dar el gusto. Acá me doy el gusto. Mirá. ¿Cuál te vas a comprar, mami? Son todos tan lindos, no sé cuál comprar. Este es un mundo para gordos comiendo chocolate. Bélgica es el lugar del chocolate, pero bueno. Bueno, este es un lugar con muchos bares, la parte de la Galería de la Reina con muchos cafés y lugares para venir a tomar algo y comer algo rico también. Mira, acá hay bombones. Una presentación bárbara tiene esto. La caja con el con ese edificio tan famoso de la Gran Plaza y la bandera belga. ¡Hola! ¡Hola! Y vinimos a la Gran Plaza a mostrarles esta maravilla iluminada. Esperamos tomando un chocolate belga para mostrarles cómo es este lugar magnífico durante la noche. Me gustó muchísimo, es muy hermoso, y recorrimos un montón. Caminamos mucho y terminamos aquí en Bruselas, en la Gran Plaza. En este horario ya son las 10 de la noche y recién está oscureciendo. Todavía no llegamos al hotel. Geven was van al dat meden, ik ga naar de Franse zwier. Wil mij tot een vrouw begeven, nooit een schoner vrouw gezien. Was ik nog, nog, met mijn naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Nooit kan zij er bakjes douwen, nooit is zij eens wel content. Was ik nog, nog, met mijn naam, er was ik nog met geweld op mijn naam belt. Nooit mag ik een pintje drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschinken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog, nog, met mijn naam. Estamos en el aeropuerto de Bruselas nuevamente, esperando nuestro avión a Oporto. Saludes. Nos vamos con día de lluvia en el aeropuerto de Bruselas, rumbo a Portugal, a Oporto.